Las operaciones de este embajador, de este segundo embajador con iniciativa propia, el embajador Maqueira, que es el comisionado chileno en la Comisión Ballenera Internacional, y es el presidente de la Comisión Ballenera Internacional, es decir, actúa a nombre del Estado chileno. Y a través de su iniciativa propia estamos viendo las organizaciones ciudadanas que en estos últimos meses ha generado una propuesta que contradice toda la posición histórica de los gobiernos democráticos del país en el tema ballenero. Es decir, Chile históricamente, después de la dictadura, tiene un cambio y se opone a las operaciones de caza comercial de ballena, rechaza las operaciones que realiza la flota japonesa en aguas del Santuario Ballenero Antártico y defiende el establecimiento de santuario de protección de ballena a nivel internacional. Todo esto, el embajador Maqueira lo borra de un plumazo por iniciativa propia. Nos llama la atención que el gobierno de Chile ha mantenido inicialmente un silencio, luego en Costa Rica firmó una declaración de los países latinoamericanos oponiéndose a la propuesta de Maqueira, pero a la fecha vemos una situación contradictoria y ambigua que no ha sido aclarada. Y en esta reunión posiblemente traten de hacer un mix entre la propuesta de Maqueira con algunas pequeñas modificaciones para poder lograr imponerla en la reunión de la Comisión Ballenera, que es en 2 semanas más en Marruecos. Chile tiene una postura que ya se estableció formalmente, de que Chile proscribe, persigue, está contra el asesinato de ballenas, que eso es un crimen contra la humanidad, es un crimen ecológico, que es inaceptable, que no se puede tener ningún tipo de tolerancia, y le hemos manifestado nuestra decepción, molestia y preocupación de que el embajador Maqueira, que es embajador en Paraguay, sea presidente de la Comisión Ballenera Internacional y él, en tanto presidente, esté promoviendo postergar la moratoria a la caza de ballena y legitimando la caza, el asesinato, la persecución y la destrucción de las ballenas. Nosotros queremos pedirle y exigirle al gobierno que inmediatamente se le pida al embajador Maqueira que renuncie a la presidencia de la Comisión Ballena Internacional. O nosotros comenzaremos a desarrollar movilizaciones ciudadanas para que esta situación se modifique. Nosotros no queremos que ningún funcionario alto nivel chileno en representación de este gobierno promueva, actúe a favor del asesinato de ballena. Y si no lo hace, nosotros, como lo hicimos en el gobierno anterior, tendremos que, junto a las organizaciones ciudadanas, frente a las organizaciones ambientalistas, frente a las organizaciones que han luchado por la defensa de las ballenas, exigirle y generar conciencia ciudadana y decir, lamentablemente, que este gobierno de una manera u otra está avalando el asesinato de ballena. El gobierno tiene la oportunidad de dar una señal clara, tenemos la convicción de que lo va a hacer, esperamos que lo haga, pero fundamental para la imagen, credibilidad de los chilenos. Los chilenos, aquí con Pablo Letelier, con Antonio Horvat, de manera transversal, nosotros propusimos un proyecto de ley para que en Chile se prohíba la caza ballena y queremos que la postura de Chile, que es clarísima, no tenga ambigüedades y no tenga un doble discurso. Corremos el riesgo de un precedente gravísimo por lo siguiente: los que son los presidentes de las conferencias en este organismo u otro deben mantener una neutralidad frente a las posiciones que hay. No corresponde que el presidente de la CBI, usando el portal de la CBI, esté promoviendo una posición que legitima la caza de ballena en santuarios como el Santuario del Pacífico Austral. Es una vergüenza que eso esté ocurriendo, es primera vez que ocurre de esta forma, y que encima sea un chileno que lo esté haciendo, daña la imagen de Chile. Es impensable de que Chile vaya a salir bien parado de una situación donde un presidente de la conferencia, un chileno, esté promoviendo y legitimando la caza de ballena y los países del grupo de Buenos Aires estén rechazando aquello. Chile está quedando en una posición insostenible, más aún cuando en Chile, a diferencia de otros países, nosotros sí tenemos una ley que prohíbe absolutamente la caza de ballena y por ende
es aún más incomprensible la posición. Creemos que para el interés de Chile es mejor que el embajador Maqueira renuncie a ese cargo y que Chile pueda mantener en el foro la posición histórica que ha tenido como nación que está contra la Casa de Ballena.